I'm sorry for fidgeting, but fidgeting's what I do. And one of these days you steal my fidget, I'll explode all over you. I like fidget toys. Fidgets. Fidget toys. Fidget toys. Fidget toys. Fidgets, fidgets. Bro, you'll fidget if you like. You'll fidget if you comment. You'll fidget if you share to 5 friends. Your fidgets if you follow. And your fidgets if you do all. I bet I can pop all of these before you can like, follow, and share, starting in 3, 2, 1. Who won? ¿Cómo hacer esta masa antiestrés con pasta dental? Comencemos. Solamente tienen que poner un poco de pasta en un recipiente y luego ponen un poco de maicena. Luego menean bastante hasta que quede más o menos esta consistencia que ven acá y listo. Esto me gusta bastante porque es súper fácil de hacer y se necesitan pocos ingredientes. 1000 likes y me coma el pollo. Fidget toy trading. Hoy se me antoja cambiar esta water snake. A ver qué me dan por ella. Cambio water snake. 1, 2. No, por favor. Ok. ¿Qué tienes para ofrecer? Este squishy de piña que está súper rico. Se aplasta delicioso. Y es súper exclusivo igual. Ok, me parece súper buen trade. Está súper justo. Yay. Ok, ten, espero que te guste. Gracias, ten. Gracias. Bye. Bye. Está bien rico. ¿Qué? Está todo roto, me estafó, no lo puedo creer. Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy fui a Liverpool a ver si había algunos fidget toys. Aquí había como un estante de muchos slimes, potties, pero estaban súper caros. Y de paso me compré unos chocolates. Así que nos fuimos a la Plaza Las Américas, como pueden ver. Y aquí me compré un McDonald's antes de ir a Shaza. Ya aquí estoy yendo a Shaza. Encontré todo esto. Esto era en una tienda, pero tampoco me compré nada. Aquí está la bolsa de Shaza. Y miren lo que me compré. Me compré esta bola, que es como un stress ball. Súper rico. Que está 10 de 10, la verdad. Y este squishy de hamburguesa, que está súper cute. Este slime, que es rosa, fucsia, de Shaza. Y estos lentes para mí. Bye. Vamos a hacer el fidget trading. Hoy quiero cambiar esta. También voy a cambiar este a ver qué me dan por ellos. Cambio estos stress balls. 1, 2. Yo, niña tonta, ¿que no me escuchas? Ay. Ok, ¿qué me ofreces por ellos? Pues, ¿qué crees? Como tus juguetes están horribles, ofrezco una tapa y ya. ¿Qué? ¿Qué? Esto no se compara con mis juguetes. Pues no me importa, ¿aceptas o no? Porque no agregaré más. No acepto, perdón. Bueno, voy a dejar mis fidgets aquí en lo que voy al baño. ¿Qué? ¿La niña dejó sus juguetes aquí? Me los llevo, niña tonta. Eso le pasa por malagradecida. Bueno, ya regresé. ¿Qué? ¿Y mis juguetes? Solo hay esta tapa. No lo puedo creer. Quiero experimentar y tengo una idea para hacer una stress ball casera. Bueno, voy a usar un globo transparente, uno amarillo y un pomponcito de este. Mi mano no se ve, pero mi plan es hacer algo parecido al de la derecha. Voy a meter el pomponcito este aquí. Voy a meter el agua con el pompón aquí en este globo transparente. ¡No pasa el pompón! Ahora el globo amarillo lo voy a cortar por aquí. Ahora me quedó esto y voy a cortarle esto. Ok, ya, ahora lo voy a meter tipo aquí. Ok, no me quedó exactamente como quería porque el globo no es transparente y porque esto es como pequeño. Pero bueno, ya que se va a hacer así, me quedó. Bueno, creo que es básicamente notable, pero esto es un huevo, por si no se habían dado cuenta. Bueno, si lo quieren intentar, sí lo recomiendo, solo que este globo tiene que ser más grande y este tiene que ser transparente. Le doy 7 de 10 y por favor sigan a Claudia, que está cerca de los 600k, y a Slimista, que está cerca del millón. Las voy a dejar etiquetadas. Y por cierto, ahora soy muy TikToker y estoy haciendo historias para Instagram. Básicamente, les doy como adelantos de los que voy a hacer en TikToks y cosas random que hago. Y también hice un room tour por mi cuarto. Y bueno, ya que soy TikToker, no, mentira, bueno. Chao. Using this mesh on all my stress balls. First, a needle.
I'll give it a 4 out of 10. I mean, it goes through some of the holes and it looks kind of cool, but not that great. Color changing needles. Oh my gosh, that is really cool. Here's the other one. Oh my gosh, that is so pretty. I'll definitely rate these a 10 out of 10. I want to get a Nido just to put on a mesh. Splat ball. It's pretty cool. I really like the texture and like how cold it is though. I'll rate this a 7 out of 10. Globby. I really like this. It's kind of basic though. The colors look super pretty. 9 out of 10. Fruit globbies. It's not really cooperating. This one looks super pretty. This one's super pretty too. 9 out of 10. Oh my gosh, guys, look what came in the mail today. My fidget package from Mrs. Bench. I was not expecting for this to come, but let's open it. Also, my dog's with me. Here's the first peek. The first thing I pull out. Oh my gosh, okay, so these are the DNA balls for the giveaway. And there's actually two of them, so they're both going to be for the giveaway. Next up. Oh my gosh, my pop tube! Pop tubes have been some of my dream fidgets, and I finally have some. Okay, let's open it. Here they all are. Okay, I'm going to try the yellow one first. Oh my gosh. Okay, next is this purple one. Pink one. Oh my gosh, do you guys see how long these things are? The next things I pull out are these two rainbow poppets, and one of them is for the giveaway. Okay, let's open it. Okay, I think this is the soft side. And this is the loud side. Come back for part two. These are objects I use to fidget with or ground myself with that aren't marketed as fidget toys. I've loved this gel ice pack since I was a kid. It's always cold and it has an amazing texture to just squish around. DIY stress balls are cheap and easy to make, and there's a tutorial on my page for how to make bead stress balls if you're interested. The spiral hair tie is great for when you don't want people to know you're using a fidget toy, like in public. The bead roller is really discreet and sensory. The snapple cap is easy and cheap to get and makes a nice popping sound. I like using the coloring book while like watching TV or having a conversation. I find it soothing and it helps me to concentrate on the TV. I rub the dish scrubber on myself when I need sensory input. The knitting loom keeps me from picking my skin, and that's my child. Vamos a hacer un trade. Estas son mis perolas, y estas son las perolas de mi amiga. ¿Qué me das por este implante de las Kardashian? Este. ¿Me crees huevona? Esto tiene un hueco. Agrega, estos son los implantes de las Kardashian. Agrega. Este. Agrega. Dele, pues. Este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Agrega. Esto. Bueno, yo voy a hacer más grande mi oferta y voy a poner este spinner a huevoneado. Agrega. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es otro implante. Te estoy dando un implante. No, no para que me des otro implante. Agrega. ¿Sabes qué? Yo como que me regreso mi implante a la barriga y nos quedamos así, o sea, así. ¡Señora! ¡Señora! Señora, le regalo el implante. Ay, coño. ¡Usted le hace falta más, señora! Voy a hacer un trade conmigo misma porque sí. ¿Qué me dan por este popit? ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué me agregas? ¡Te doy este trébol de Orbis! ¡Qué video tan asqueroso! Hoy voy a tradear esta cosa y voy a decir que es súper legendaria y ya no se va a conseguir más. Así que vamos a ver qué me ofrecen por ella. Ofrezco este juguete que no se va a conseguir más y aparte es exclusivo. ¿Quién ofrece? Uno, dos... Yo. Ok, dime qué ofreces por este juguete. ¿Qué ofreces? Este es dress ball. Sí me gusta, pero tienes que agregar más. Este es dress ball gigante. Wow, me gusta, pero tienes que agregar mucho más porque esto ya va a ser exclusivo. Este es súper lindo. Squishy de cerdito con olor a... Ay, me encanta. Pero agrega más, un poquito más y ya. Este squishy de hamburguesa. También me gusta. Dos cosas más pequeñas y ya te acepto. Ofrezco mis ropitos rellenos de popos. ¡Te lo acepto! ¡Te estafé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja! ¡Estoy rica! ¡No hago trace back! ¡Ah! ¡Ow! Washing all of my stress balls. They are so dirty right now, so let's just get straight into washing them. Now let's go fill up the sink with water.
The sink is filled now, so I'm going to go get the stress balls and put them in the water. It is so full right now. And these are the last ones. Wow, my sink is literally full of stress balls. ASMR, I guess. You can't really tell on camera, but the water is so dirty. I think it's time to start drying them now. I just finished drying all of them, so let's put them back in the bin. All done. Oh my gosh, guys, all my fidgets ran away. So that's why we're going fidget hunting. We need a hunting bin and a hunting hat. Let's try to find them. So I'm looking around my room, and on my lamp, I find a sneaky monkey noodle. First one is captured. So while I'm wanting to walk out of my room, I find a tangle on my door handle. You go in the bin. Let's check in the bathroom. Mochi? You know what? I'll let you be. Who's in the shower? Poppet! Poppet, you can't take showers. You don't have arms. Nito, I don't think you're supposed to be in the kennel. Guys, I'm in the dining room and I think the mochis are trying to eat the strawberries. Let's check in the fridge. Wacky track? That's it.